¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este canal de YouTube. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy os traigo un vídeo de importancia capital. ¿Por qué? Vamos a hablar del cáncer, esta enfermedad que asola cada vez más a toda nuestra población y se lleva a tantos y tantos seres queridos. Vamos a abordar el cáncer desde una perspectiva holística o integral de la salud, no únicamente desde esa perspectiva más reduccionista que vamos a comentar de la medicina moderna. ¿Y por qué creo que es importante este vídeo? Bueno, porque es un resumen o una concentración de una charla que dio el doctor Alberto Martí Bosch de una elevadísima calidad. ¿Que cuál es el problema? Bueno, es una charla de 2 horas. Y como yo sé perfectamente que en esta generación que vivimos del TikTok no tenemos esa capacidad de atención de 2 horas, pues lo que voy a hacer es tratar de resumir los puntos más importantes para abrir como una ventana nueva en este tratamiento holístico del cáncer, que creo que debe ser la prioridad y que, por supuesto, quien quiera profundizar en este aspecto, pues vaya a la descripción, consulte el vídeo de este gran doctor. Así que vamos a ello, pero antes de nada te recuerdo que si no estás suscrito a este canal lo hagas porque me ayudas mucho y apoyando también al canal con me gusta. También estoy, por supuesto, en todas las redes sociales compartiendo contenido. Bien, ¿qué nos trata de contar Alberto Martí Bosch, ¿no? sobre el cáncer? ¿Qué tiene de especial? Bueno, a diferencia de lo que suele creer, el cáncer en su interior es muy, muy alcalino. Es decir, tiene que ser la célula cancerosa muy alcalina para poder sobrevivir a las condiciones que tiene fuera de la célula, en la matriz extracelular, que está muy, muy ácido. De hecho, él nos habla de que la mayor parte de las enfermedades no comienzan en la célula, sino que comienzan justamente en esta matriz extracelular, es decir, lo que se encuentra fuera de la célula, el tejido conectivo que conecta todas las diferentes células del organismo, y que cuando esta matriz extracelular se vuelve progresivamente con el tiempo ácida, es cuando se empiezan a desarrollar todas las enfermedades. ¿Qué es lo que da lugar a esta acidificación de la matriz extracelular? Pues no el que llevemos una alimentación alcalina o ácida, sino que todas las vías que tenemos de detoxificación, de filtrado del organismo, se vayan deteriorando. ¿Cuáles son estas vías principalmente? Pues los pulmones. Ahí filtramos todo el oxígeno, todo el aire que entra, donde nos interesa sobre todo el oxígeno, pero también hay un montón de sustancias de desecho que no queremos. El hígado, los riñones filtran todos los líquidos, el plasma, la sangre que tenemos y hace que se puedan eliminar todas las toxinas a través de los productos de desecho. Y también puede haber una falla sistémica multiorgánica a todos los niveles, ¿no? Pues fallos ya a nivel de la piel, fallos a nivel de la circulación, fallos a nivel del sistema nervioso, un montón de cosas que al final va a dar lugar que el organismo funcione mal. Pero si fallan estos filtros del organismo, pulmones, riñón, hígados, que es importantísimo cuidar, poco a poco todos los productos de desecho se van a ir acumulando. ¿Qué es lo que ocurre? El organismo, que es muy muy inteligente, trata, o cada célula trata de manera individual, pues de mantener esos productos de desecho fuera para que puedan tratar de seguir realizando sus funciones. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esta matriz extracelular, este envoltorio que conecta todas las células, donde está el líquido intersticial, se va volviendo cada vez más y más y más ácido. Entonces, con el tiempo, la célula que cada vez se encuentra envuelta en más toxinas tiene que tomar como diferentes decisiones para protegerse o para tratar de seguir haciendo sus funciones lo mejor posible, ya que, por supuesto, esta situación le está dificultando su función. Imaginaos que yo ahora mismo estuviese en esta habitación con todo lleno de basura, productos de desecho. Si quisiese hacer esto, tendría que tomar alguna decisión, pues a lo mejor empezaría a echar la basura donde no la veáis y poco a poco sería inviable y tendría que tomar una decisión, ¿no? Pues esta es un poco la metáfora de nuestras células. ¿Cuáles son las 4 vías principales que utilizan las células para poder protegerse? Bueno, pues en primer lugar, lo que hacen la propia célula es retener líquidos. Lo que hace es, alrededor de la célula, genera como una piscina de agua que evita que lleguen esos ácidos y permite una mejor comunicación de todas las sustancias. Esta retención de líquidos a nivel celular es la que luego podemos apreciar a nivel sistémico dentro de nuestra propia retención de líquidos. Como muchas veces he dicho, la retención de líquidos tiene que ver muchas veces con la retención o acumulación de tóxicos en el organismo. En segundo lugar, lo que hace es secuestrar diferentes iones, como puede ser el sodio, como puede ser el calcio, como puede ser el potasio, y lo utiliza para formar sales con estos productos de desecho para que puedan ser
eliminados, pero estos sales al final se van acumulando en diferentes tejidos blandos del organismo y también pueden generar problemas como diferentes cálculos renales o incluso podemos desmineralizar huesos, que hasta al final nos va a dar lugar a osteoporosis y otros problemas multisistémicos. Otra opción es ir drenando todos esos tóxicos a través de la piel y a través de las mucosas, que son súper importantes. Lo mismo, muchas personas, tanto las mucosas están muy dañadas como tanto la piel está muy dañada. ¿Por qué? Por toda esta acumulación de tóxicos con el paso de los años. Y, por supuesto, el daño en estas estructuras también puede dar lugar a que se vea dificultada esta labor de detoxificación. ¿Y cuál es la cuarta vía que tiene la célula para defenderse y es la que nos interesa hoy en día? Pues la cuarta vía es la de mutar. Cuando la célula muta, se denomina una célula cancerosa, que cambia totalmente su funcionamiento. Como digo, de manera normal, la célula es más ácida, el medio es un poco más alcalino y cuando se va acidificando el medio, la célula va invirtiendo, ¿vale?, sus iones que tiene a nivel interno, no quiero entrar mucho en detalle, y se vuelve alcalina, que es cuando la célula muta y se hace cancerosa. Esta célula cancerosa es al final la que todo el rato se va reproduciendo sin parar y genera todos estos problemas que es el cáncer. Y ahora vamos a hablar de cuál es el único abordaje simplista que emplea la medicina moderna para tratar o para curar el cáncer. Bien, pues la medicina moderna utiliza principalmente tres vías que me parece muy interesante como lo denomina Alberto Martí Bosch, que es la decapitación, ¿no?, que cuando extirpamos directamente el tumor con una incisión quirúrgica. La hoguera, ¿no?, que sería cuando quemamos el tumor, lo que sería la radioterapia. Y luego, en tercer lugar, tendríamos el envenenamiento, ¿no?, que es cuando se usa la quimioterapia, ese abordaje donde influimos ya directamente sobre todo el organismo. Estos son los tres únicos abordajes que tiene la medicina. Que realmente, ¿qué es lo que nos hace entender? Y lo quiero yo también que entiendas, que no estamos solucionando la raíz del problema. Es decir, ¿cuál hemos visto que es la raíz del problema? Que el medio se ha hecho demasiado ácido porque no puede eliminar el organismo las sustancias de desecho. Entonces, con estas opciones de decapitar, quemar, envenenar, lo único que estamos haciendo es, vale, eliminar el problema de ese tumor o esas sustancias cancerosas, esas células cancerosas en el organismo, pero no estamos eliminando la causa raíz que va a promover el que se pueda volver a desarrollar a corto plazo otro tumor en otra zona del organismo. Así que bueno, antes de seguir con este vídeo, quiero contarte una novedad súper importante y es que ya puedes apoyar toda esta clase de contenido en la plataforma de Patreon, que me hace mucha ilusión poder comentártelo. Un precio muy muy reducido, vas a poder apoyar este proyecto y yo voy a poder también aportarte un contenido exclusivo que no vas a ver en ningún otro lugar. Así que simplemente, si valoras lo que hago, échale un ojo, consúltalo y te agradezco mucho todo el apoyo que me das también en los comentarios y dando me gusta a este vídeo. ¿Cuál es la solución que nos propone Alberto y que no tiene en cuenta la medicina moderna? Pues justamente, igual que habla de envenenar, quemar, extirpar, pone otro nombre que es interesante, que es el asedio, ¿no? Una guerra de asedio donde lo que hagamos es justamente tratar de aislar o de no darle a la célula cancerosa esos recursos que necesita para seguir creciendo, reproduciendo, y es en la que da lugar todos los problemas. ¿Y cómo conseguimos ese asedio de la célula? Con estos siguientes pasos. Pues bien, en primer lugar, alcalinizando al paciente, a la persona. Recordemos que la célula cancerosa es alcalina, el medio, el entorno es ácido, entonces necesitamos alcalinizar este medio para volver a fastidiar a esta célula cancerosa y que no pueda estar en este medio que le es cómodo. ¿Cómo alcalinizamos? Pues no necesariamente con una dieta alcalina, que ya hablaremos que no es útil, sino mejorando las funciones del hígado, del riñón, de la piel, que son principales órganos de detoxificación. Para eso la alimentación y la suplementación adecuada va a ser vital. Una correcta hidratación será también muy muy interesante y por supuesto aquí el movimiento, la buena circulación del organismo será vital para que todo pueda ir funcionando. Algunas hierbas más medicinales, ¿no?, pues como infusiones de tomillo, alcachofa, pueden ayudar a todas estas funciones de detoxificación a nivel del hígado, pero principalmente para alcalinizar el medio, mejorar principalmente estas funciones. En segundo lugar, para mejorar esta alcalinización del medio, ¿qué tenemos que dejar de hacer? Pues de introducir toxinas. Por eso hablamos de que la alimentación va a ser vital, no solo para dar los recursos que nuestro organismo necesita, sino sobre todo para
que sabiendo cómo alimentarnos evitemos meter todas las toxinas que nos están envenenando. Pues toxinas de alimentos procesados, toxinas de otros tipos de alimentos como ciertos pesticidas, toxinas ambientales a las que podemos estar expuestos y que no estamos teniendo en cuenta, toxinas como las de las diferentes cremas artificiales, diferentes tipos de jabones, maquillaje, un montón de cosas que a lo mejor no tenemos en cuenta hasta que tenemos esta visión más holística del tratamiento del cáncer. Hemos hablado en primer lugar de alcalinizar al paciente, en segundo lugar él propone hidroterapia, que son tratamientos enfocados en la utilización del agua. ¿Y qué es lo que propone? Bueno, la sauna es un medio súper interesante porque lo que hacemos es tener como un aparato de diálisis, ¿vale? Que puede ir filtrando toda la sangre, pero de manera externa. Gracias a la sauna lo que ocurre es que abrimos esos poros de la piel y podemos ir eliminando toxinas. Él habla de que no todo el mundo puede acceder a una sauna de manera sencilla, de manera pues, del día a día, y que puede hacer algo que es mucho más económico y mucho más sencillo. Utilizar una bañera donde virtamos 2 kilogramos de sal. Ese medio salado, al contraposición por osmosis con el medio que tenemos en nuestro organismo, va a hacer que las toxinas tiendan a ir hacia el exterior. Entonces, con este tratamiento de hidroterapia, ¿vale? Sauna o este baño de agua caliente en la bañera con sal, él nos comenta que podemos ayudar al cuerpo a eliminar toxinas, que los beneficios son bastante notables. En tercer lugar, él habla de un tratamiento natural, más higienista, donde tengamos en cuenta pues esa serie de hábitos que el organismo necesita para estar bien, ¿no? Pues la exposición al sol de manera diaria, el contacto con la naturaleza, el contacto con personas o un entorno social que nos apoye, que nos haga sentir conectados, el correcto descanso, y él da también, por supuesto, mucha importancia al ejercicio físico en cualquiera de estos abordajes, es decir, el movimiento, el entrenamiento de fuerza, porque al final es el músculo, un órgano endocrino que interviene a muchos lugares y que tiene una función muy, muy protectora. Quiero que haber abierto un poco este contexto del tratamiento del cáncer, por supuesto no queremos llevarlo a lugares extremistas donde digamos, no, descartamos todo el rato la medicina moderna en este nivel. Hay ciertos casos de cáncer donde llegado a ciertos momentos, si no empleamos esto de manera directa, va a ser imposible. Pero no se nos olvide que nuestro objetivo siempre al buscar curarnos es solucionar la causa de raíz. Entonces ahí debe estar la prioridad, más allá de que combinemos diferentes protocolos. Si tenemos en cuenta todos estos abordajes, vamos a ver potenciado pues, todo el tratamiento o el abordaje. Y a mí me gustaría incluir, esto ya no va de la conferencia, algo personal, y es que la enfermedad la podemos entender como un mensajero. Se habla mucho de que la enfermedad como camino, la enfermedad tiene una razón de ser. Y generalmente esta razón de ser tiene una componente emocional. La enfermedad nos indica que algo a nivel emocional no está bien en nuestra vida. No estamos, por así decirlo, abordando diferentes aspectos de nuestro estado emocional, no estamos gestionando bien las emociones a lo largo de toda nuestra vida. Y este cáncer nos indica la necesidad de cambio a este nivel. Entonces, junto a todo este abordaje más físico de la fisiología, tenemos que entender que para curarnos del cáncer tenemos que hacer cambios más a nivel profundo, más a nivel espirituales, y sobre todo gestionar mejor las emociones y ver qué es lo que está fallando a ese nivel en nuestra vida. Si te ha gustado este vídeo, espero que lo valores, que lo compartas, sobre todo con las personas que te puedo ayudar, que le des me gusta y que si no estás suscrito, te suscribas. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias.